El Cristo es realizado por Francisco Buiza Fernández, 1982. Tras la muerte del escultor, el 1 de marzo de 1982, sus discípulos Francisco Berlanga de Ávila y Juan Manuel Miñarro López acabaron la escultura en 1982 a 1983. Al primero le correspondió terminar la talla del cuerpo, los pies y las manos, además de colocarle la cabeza y las tareas de policromía y patina. Por su parte, Miñarro ayudó a colocar los brazos que antes había modelado este y a construir la anatomía de la espalda, para lo que, por cierto, hubo que aplicar gran cantidad de pasta. Las imágenes secundarias son obra de Francisco Berlanga de Ávila. Tras ser azotado y castigado por orden de Pilatos, los soldados condujeron al señor al recinto interior del atrio, es decir, al pretorio. Allí le desnudaron por segunda vez con el fin de ser de nuevo víctima de la humillación y la burla por haberse autoproclamado rey de los judíos. Iconográficamente, la Cofradía de la Humildad recrea en su grupo escultórico el instante en el que Jesús, maniatado, ya ha sido despojado de sus vestiduras y en su lugar le han colocado una clámide, corona de espinas sobre la cabeza y en la mano una caña como cetro, símbolo de mando. Por tanto, constituye el momento inmediato a su presentación al pueblo por Poncio Pilato, el Ecce Homo. Sobre este asunto llama poderosamente la atención el anacronismo existente en el pasaje malagueño, al desistir de la clámide que se describe en los evangelios por una túnica roja caída. En este sentido, el referente artístico más claro en cuanto a la licencia iconográfica apuntada lo hallamos en la obra Ecce Homo de 1891 del artista decimonónico Antonio Ciseri, nacido en Suiza. Acorde con la estatutaria procesional del barroco sevillano, con claras referencias a las fórmulas de José Montes de Oca, el carmonense Francisco Buiza realiza la que quizás sea una de las mejores efigies cristíferas de su amplio catálogo imaginero. La imagen malagueña es el resultado de la creación de un Cristo sobrio, portentoso, capaz de transmitir fuerza y dulzura a la vez. La gruesa corona de espinas circunda el cráneo a modo de casco. Por tal circunstancia no se permite la visión de la frente y el flequillo. El pelo, peinado a ambos lados de la cabeza, desde el eje central, se entrelaza en su caída, llegando a tocar sus puntas el hombro derecho. La nariz sigue el esquema habitual de Buiza, de corte aguileño. Sus cejas son rectas y perfectamente peinadas con estrías. El ceño se muestra algo fruncido y la boca entreabierta. El bigote y la larga barba se resuelven a base de onduladas guedejas. Además, se observa una perilla poblada que simula una concha en su alineación. En referencia al cuerpo, tallado al completo y en el que se incluye un paño de pureza, su complexión es menos rotunda de lo habitual en la obra de Francisco Buiza. Al apostar su autor por un desnudo más natural, donde previamente se ha procedido a un estudio anatómico del hombre. Si el resultado del torso es excelente, no menos lo es el acabado de la espalda, en la que se aprecian las heridas de la flagelación. Sus encarnaciones son suaves, lo cual deja ver con timidez los largos finos hilos de sangre que caen por el tronco, brazos, manos y espalda. Uno de ellos cae desde la frente hasta llegar a la mejilla derecha. Asimismo, se observan lesiones en los pómulos de las caras. Las púas de la corona de espinas están confeccionadas en plomo, de ahí que regularmente
puedan ser restituidas en el caso de pérdida o rotura. Y Jesús de la Humildad se asomará al balcón del compás de la victoria y será presentado al pueblo con su rostro dulce, mirada triste y comprensiva. El silencio blanco de sus nazarenos en la tarde del Domingo de Ramos será roto solo por la música de su marcha procesional y por el eco que llega hasta nuestros días de aquel gentío que vociferaba: ¡Crucifícale, crucifícale! Jesús de la Humildad seguirá por las calles de Málaga, su camino hacia la cruz con su clámide púrpura, símbolo de la sangre que aún le quedará por derramar. Reuniendo en torno a él a toda la cohorte y despojándole de sus vestiduras, le echaron encima una clámide de púrpura y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña y doblando ante él la rodilla se burlaron diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le herían con ella en la cabeza. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: ¡Ved que os lo saco para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna! Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: ¡Aquí tenéis al hombre! Los sumos sacerdotes y sus criados, al verlo, gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: ¡Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él! Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hace hijo de Dios. Nuestra Madre y Señora de la Merced, tallada por Luis Álvarez Duarte en 1982. Se trata de una de las más acertadas creaciones del artista sevillano. Estilísticamente se caracteriza por su perfil ovalado, aunque su autor opta por un modelo de rostro más fino que en otras versiones, con los pómulos adelgazados. La testa se inclina hacia el lado derecho, lo que nos hace advertir el acertado modelado del largo cuello, los ojos pintados en tonos marrones y sus pestañas superiores de pelo natural dan como resultado un gran realismo, al igual que el dibujo de su nariz rectilínea con las aletas levemente dilatadas por el efecto del sufrimiento. El mentón redondeado culmina con un marcado hoyuelo en su centro. Aunque recrea la Sacra Conversación con San Juan Evangelista, obra igualmente de Álvarez Duarte en 1986, sus párpados caen ligeramente al perderse su mirada en el infinito, abstraída y en actitud melancólica, queriendo buscar el consuelo por el padecimiento de su hijo. Las finas y largas cejas apenas se arquean, de ahí que se observe un leve fruncimiento de entrecejo. Siete lágrimas se derraman por sus mejillas. Sus sensuales labios carnosos palpitan y se entreabren al esbozar una leve inspiración provocada por el llanto, dejando entrever la dentadura y la lengua. La cabellera tallada se resuelve con un recogido, culminando en un rodete, si bien para su atavío se le incluye pelo natural. En las labores policromas, el artista emplea unas carnaciones a base de tonos tostados, con puntuales variaciones o frescores en forma de sonrosadas aplicaciones en los párpados, pómulos y mentón.
Nuestra Señora de la Merced. La acompañará en su camino doloroso el joven apóstol Juan, el discípulo amado, el único valiente que no abandonó ni al Señor ni a su bendita madre. Y le va diciendo: no te aflijas, madre nuestra, mira cuántos malagueños te quieren y te piden que les ayudes en la vida. Enséñanos a ser humildes como tu hijo y a alejarnos de toda vanagloria y orgullo.